tenía hambre y ahora tenemos galletitas. Habemos galletitas. Sí, el traje de protección, el hazmat. Que bueno, no sé si es que en inglés se llama hazmat, pero en español es traje de protección. Radiactivo. O traje de protección, sin más. Que te proteja full. Me parece curioso, porque hay una misión principal que justamente te lleva a conseguirlo, el traje. ¿Pero qué? Curiosa porque es una principal. Hola, Babu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, haciendo una rejugada a Fallout, aprovechando el tirón de la serie, que estuvimos un montón de tiempo diciendo de rejugarlo y al final nunca lo hicimos. Menos mal que nunca lo hicimos, en verdad. Wow. Esta. La Hellfire del enclave. Es Dios. Esta puta mierda. Y en verdad ya tenemos un nivel como para conseguir la XCR1. Con la mejora de nuevas generaciones, han puesto cositas.
Yo normalmente también, ¿eh? Yo normalmente también, pero... Me hizo mucha gracia encontrarme de repente al enclave. Que me matasen 7 veces. Y después... Un pavo le lanzase una mini bomba nuclear al que llevaba esta servo. Y acto seguido dice... Y se la robase. Me hizo mucha gracia y entonces aquí estoy. Es una de las mejores servo armaduras que existen ahora mismo en Fallout 4, ¿eh? Y me ha salido literalmente gratis. Sí, a ver, lo más probable es que la historia fuese exactamente la misma. Soy la hostia. Soy la puta hostia. Me falta algo, eh. Esa es. Justo. El único sitio donde no he mirado. Necesito ponerlo al revés, tío. Ah, sí.
Se la puedes pedir de vuelta, pero a mí me... Pero a mí me pasó exactamente lo mismo con la Hellfire. Y yo me acojoné, tío. Porque digo, ya está. Ya cagué. El menos agresivo. El menos agresivo, hostia puta. Imposible, no sin la tarjeta. Eligió la violencia. Sí. Yo también lo haría. Nuevo miedo desbloqueado. Estar haciendo mis labores de presia en el santuario y que me roben la mejor servo armadura del juego. Nuevo, o sea, nuevo trauma desbloqueado, tú. No me jodas. Claro, porque el pavo no dijo voy a por la T-60. No, no, dijo la X-01, esa es la mía. Esa tiene mi nombre. Dios, espero que haya un buen botín por ti. ¿Quién? Uy. Uy. Ciencia. Vamos allá. Vale. Vámonos, que tenemos la de administración.
que yo nunca entendí que era Pascua, con lo cual. Vámonos. Bueno, vámonos no, no pillas nada más. Sí, no, sí, la Pascua en todos los sitios más o menos es igual. Lo que nunca la he entendido. Siempre me ha parecido un poco, como mínimo, peculiar. Literalmente. Un segundo.